Se necesita tu firma aquí. Todo esto es culpa tuya. Por tu culpa, estoy en la nómina del centauro. Por tu culpa, murió Rafa. Y ahora mi Paulita. A mí también me metieron en esto, Ernesto. Entiéndelo. No sabes callarte los chicos, el imbécil. Te voy a matar. Ahora te mueres. Señor. Sí, padre. Pues, por lo que le dijo el profesor a Cristina, lo que le pasa a Yolanda puede que sea normal. Vaya. Yo extrañaba las buenas noticias. ¿Y tu comida? ¿Y la muchacha esta que trajeron? ¿Cómo se llama? Erika. ¿Cómo está? Pues, triste, sacada de onda. Digo, lo que le acaba de tocar vivir no es algo fácil de olvidar. Sí, lo sabré yo, que he estado en varias de esas. Bueno, ¿y ahora qué, pues, qué piensan hacer? Digo, si falló lo de los receptores. Pues que al parecer ya no tenemos muchas opciones. Pues para mí no hacen falta muchas opciones. Yo creo que con una estamos bien. ¿Qué se te ocurrió? Ya estoy harto de estar escondido. ¿Sí? Así es, Emilio. Antes que nada, debemos encontrar una forma más eficaz para poder hablar. No se preocupe, yo me encargo de eso. ¿Qué hay? Que en pocos días podré sacar de la cárcel a tus hombres. Eso es una muy buena noticia. Eso es, pero no demos nada por hecho. Yo confío en que usted lo va a lograr. Sí, pero hay un punto que debemos renegociar. ¿Renegociar? Para poder seguir con nuestra sociedad. ¿A qué se refiere? A que no es opción que tu padre siga vivo, haciéndote sombra. El centauro debe morir. Tras la muerte de mi sobrina, hay un antes y un después. Las condiciones han cambiado y esto no es negociable. Y soy yo el que quiere darle el tiro de gracia. Estoy seguro que va a funcionar y no se van a dar cuenta. Neta, no hay ningún riesgo. No se puede rastrear si ponemos una IP distinta. Es más, podemos poner la IP de otro país. Yo sé cómo hacerlo. Pues hagámoslo. Vale. Ya me lo estamos, ¿eh? Para que se preparen. Gerardo, aquí están las correcciones. Creo que quedó un poco largo. Pues no sé cómo lo veas, Jerry, pero la verdad es que creemos que el mensaje es conciso. Perdón por ponerte en estas en este momento. Es lo menos que puedo hacer por Paula. Pues, ¿la idea es que lo diga tal cual o...? No, léelo y agarra la idea. Di lo general. Agarra esto. Ponlo... Esto. Agárralo así. Espérame un dedo con esto. Hola a todos, mi nombre es Gerardo Duarte y trabajé durante mucho tiempo para la unidad de antinarcóticos. Me imagino que todos ustedes ya me deben conocer, ya que en los medios de comunicación donde decían que yo era un criminal y que era un tipo muy peligroso. Para su información, señoras y señores, el único que corrió peligro aquí fui yo y toda mi gente durante las 24 horas del día. Hoy quiero contarles mi verdad y explicarles, en realidad, quiénes fueron los perseguidos de esta historia. El asesino intelectual de la muerte de Paula Bianchini tiene un nombre y es Benedicto Suárez, alias el Centauro. Y su hijo,
Emilio Cobo. Seguramente muchos de ustedes piensan que ellos están muertos, pero no, señores. Ellos están vivos y en este momento lideran el cártel de los Chacales. La persona que asesinó a Paula Bianchini fue su esposo, Nicolás Bayón. Con la ayuda del Centauro y de todo su cartel. Decidieron silenciar a Paula porque ella nos estaba ayudando a tratar de ver quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de Rafael Bianchini. Yo no fui, señores, para que quede claro. Otra de las personas que estuvieron involucradas en la muerte de Rafael Bianchini fue su tío, el comisionado Bianchini, ayudado por sus dos subalternos, Javier Antuna y Román Luna. Muchas gracias. ¿Creerás que el imbécil de Nicolás no arregló nada de los funerales de Paula? Todavía él se queda encerrado en su casa. Lamento por todo lo que está pasando, don Ernesto. En la mañana me habló un amigo para darme el pésame. Tuve que publicar una nota en la prensa para invitar al funeral. Pero bueno, ¿qué se te ofrece? Señor, ya está arreglado lo de la liberación de los sujetos del cártel del cirujano. Van a salir en 2 días con orden de visita al médico. Los datos de la intersección. Así va a ser más fácil y menos sospechoso. Me lo dieron allá abajo, aprovechando que venía para acá. Un regalo de mi nuevo socio. Actuó rápido, ¿eh? Un número y hora para marcarle. Luego le llamo. Muy bien, pues cualquier cosa que necesite, señor, voy a estar en un restaurante cercano comiendo con Irina. Muy bien. Ahí te hablo si se ofrece algo. Perfecto. Con permiso, señor. Mira. La saqué de tu jabonera cuando nos salimos de casa del padre. Pensé que no era buena idea que se quedaran las cosas de los demás. Ay. ¿Alguien te vio? Nel. Pero pues esta es la primera vez que tengo un rato a solas contigo. Estamos peor que como una hippie, güey. Neta que cuando todo esto acabe voy a tener un montón de ganas de estar solo. Sí, ya sé yo. Poder usar mi relicario sin bronca. Igual lo traigo aquí, pero... pues bueno, mientras sepa yo quién es mi papá, pues no tengo que utilizarla, ¿no? Bueno, pero tampoco sé. Hola. ¿Qué onda? ¿Despertaste? Ey. ¿Despertaste? Nah, está ida. ¿Qué? ¿Quitarle la guardia al profesor Martínez? ¿Por qué? Ayer le expuse a... ya sabes quién, una teoría que tengo. Es muy posible que Martínez haya estado en contacto con Duarte a través de Erika. Por eso las vimos juntos en el funeral de Bianchini. Pero bueno. Para no hacerte el cuento largo, a tu nuevo mejor amigo le pareció lógica la conexión y ahora lo quiere interrogar. ¿Cómo? ¿Lo vas a llevar con él? Pero tú sabes lo que eso implica. Eso no va a ser una simple entrevista. Pues no, pero ahí se va a aclarar la duda. Vas a ver que tengo razón. Oye, pero Martínez no hizo nada. Lo estás entregando a una muerte segura. Tú sabes, además, cómo lo van a torturar. ¿Y a mí qué? Eso le pasa por andarse juntando con Duarte. De verdad, no entiendo cómo es que la gente no te importa, ¿eh? Ay, qué guapo sermón, ya bájale. Y pide que le quiten la vigilancia a Martínez si no quieres que tu patrón se enchile. ¿Qué tienen de buenos? He tenido mejores. ¿Estás en la universidad? Bueno, te llamo para que des por cancelada la vigilancia. Retírense de ahí los tres. Tómense el día libre. La diferencia real entre el personaje... viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó...